Auspician TDC Agro las siguientes empresas: Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Pla by John Deere, conocimiento que hace crecer. Apache, el futuro está en tus manos, tu sembradora también. Sestari, 95 años, un equipo que hace historia. FMC Argentina. Espidagro, de Greener Standard. Congreso a Aprecid, del 9 al 11 de agosto, Metropolitano, Rosario. Braco, una marca para exigir. Summit Agro Argentina. Carlos Amasieri Textil y Compañía. El secreto es nuestra gente. Seaside, Logística Internacional, Argentina, Estados Unidos. Cabaña y Banco Genético La Legua. Martín Alonso SRL Remates Feria. Comisiones, administraciones. Laboratorios Quimeco, apliquemos valor. Cabaña Dimangus Los Choles, de Administración Cook. Sarvio, la plataforma más completa de soluciones digitales para el agro. Laboratorios Ligier, respaldando la misión de cada gota. Centro Desarrollo Agrícola, agricultura con valor. Suelo Sano, para volver a las raíces, tecnología aplicada al agro con insumos biológicos. Agrocomercial Arturo García, Sociedad Anónima, concesionario oficial Massey Ferguson, Monte Maíz, Córdoba. Ricardo Venturino, Sociedad Anónima, concesionario oficial John Deere. Catelli, concesionario oficial New Holland, Monte Maíz, Marco Juárez. Somos Agro de Sousa, representantes oficiales de Case IH y Precision Planting. Producimos alimentos y bioenergía. Concesionario oficial José Hernández, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Tanoni, Sociedad Anónima, concesionario oficial Case. Irigoyen, pulverizaciones aéreas. Don Juan Autopartes. AXA Repuestos, ferretería industrial, venta, reparación y fabricación de repuestos para sembradoras y cosechadoras. Avícola Los 12, huevos frescos y de calidad. Bienvenidos a un nuevo programa de TDC Agro, programa número 150, programa especial, medio programa especial, ahora les voy a explicar por qué. Bueno, como hicimos con el 30, con el 50, con el 100, números redondos, nos gusta por ahí un poco mostrar de dónde venimos. Esto sería como un pase ni vean, vamos a contarles un poco cómo armamos el programa y demás, si bien lo venimos haciendo. Nos hubiese encantado tomarnos todo el programa para nosotros, para hacer un programa especial, pero bueno, por lo demandados que estamos, por la cantidad de contenido que tenemos, no podemos darnos ni siquiera nosotros ese lujo, así que los voy a entretener, emocionar durante los próximos 25 minutos y vamos a ir recordando algunas cosas que fueron muy importantes para nosotros. Pedacitos de las primeras notas con el Seba Bonora, con el Beto Manelli, así que los dejo con esta primera parte del medio programa especial 150. En este primer programa, que para mí es un honor presentarlos, vamos a conocer un poco lo que se espera para esta próxima campaña. El ingeniero José Sebastián Bonora, del Departamento Técnico de Centro de Desarrollo Agrícola, localizado en Chavás, nos va a dar un poco una perspectiva de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. La idea es estar una vez a la semana con los productores recorriendo los lotes y hacer hincapié, primero todo, bueno, como te decía, en la parte de asesoramiento, ya sea técnico comercial, y que el productor llegue a fin de campaña y pueda cerrar un poco los números, verdaderamente lo que fue la campaña, ¿no? Beto te va a estar contando de un cultivo, el cultivo de vicia, y un planteo que él tiene como para contar. Realmente Beto es un innovador y queríamos hacer el primer programa con él, así que acompáñanos y espero que lo disfrutes y que seas parte del programa. Esto es vicia, es un cultivo que se llama de cobertura.
este lote va a ir a un sorgo. O sea, iba a ir a maíz, pero previendo el año que se está presentando bastante seco y gracias a un convenio de venta que hicimos con CDA y bueno, voy a hacer sorgo acá, que es mucho más rústico. Bueno, algo que siempre nos fue caracterizando fueron las presentaciones antes de los programas. También muestra un poco, porque las presentaciones, creo, salvo la del 2020, que usamos por ahí imágenes de banco de imágenes, ya a partir del 2021 eran imágenes propias y creo que fueron marcando un poco cómo TDC Agro se fue reinventando en función de los lugares que fuimos conociendo, las fábricas que fuimos visitando, las historias de vida de productores. Bueno, siempre las presentaciones hablaron con nosotros, así que miren lo que era la presentación del 2020, la primera que usó TDC Agro. Bienvenidos a TDC Agro, el primer programa regional hecho con gente de la región para mostrarte la realidad agroindustrial. Bueno, después de haber nacido en plena pandemia, el 29 de septiembre del 2020 tocaba hacer la segunda presentación. Yo les quiero confesar, a mí siempre me costó muchísimo despojarme de las presentaciones. Pues es algo que termino adoptando y me encanta que con el correr de los años ya termina siendo un clásico. Esta me encantó, hacia el final Juan Cruz Amestoy, que viene con su caballo y frena, parece que se lleva puesto el logo de TDC Agro y nada, miren lo que era el 2021. Bienvenidos a un nuevo programa de TDC Agro. Lo que hicimos es montar una panadería que simule a las panaderías de nuestros clientes. Participo en esta iniciativa que es mostrarles a ustedes gente trabajando, gente produciendo. Y bueno, así aprenden de chiquitos, de lo que venimos también hablando nota a nota. Bueno, estamos adentro de un trigo en la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Monasterio, entre Los Toldos y 9 de Julio. Les pido por favor que nunca dejen de dar una oportunidad a nadie. Bueno, y ahora les voy a presentar la apertura del 2022. Es una apertura que a mí me costó mucho despojarme, como todas las aperturas que hicimos. A partir del 2021 y sobre todo en el 2022 empezamos a estar en otros canales. No quería dejar de agradecer primero a la familia Ripoll. Realmente TDC es mi segunda casa. Me siento muy cómodo laburando. La verdad que una libertad para poder crear, para poder ir llevando el programa un poco en la dirección que yo creo. Siempre me dieron la confianza. Siempre me dieron la libertad de laburar, así que el primer agradecimiento es para la familia Ripoll de TDC. También agradecer a todas las autoridades de Multimedios Pringles, a la familia Valentini, a Rodolfo Suárez, a Carlos Paternoste, a Diego,
a Maxi, a los chicos del control, que es el segundo canal donde estuvimos. También agradecer a todas las autoridades de Chacra TV, Rubén Bartolomé, Diego Paleo, a las chicas, Karina Rodríguez, Antonella Piersanti, a Rolo, que un día el año pasado nos salvó las papas acá con los micrófonos. Y también a las autoridades de UCL, a Diego Ríos, a Felipe, a Natalia Aranda de Redes, toda gente involucrada con TDC Agro, con que TDC Agro salga siempre bien, en horario, en tiempo y en forma en todos los canales. Así que vamos con lo que fue la presentación del 2022. Bienvenidos a un nuevo programa de TDC Agro. Y ahora volvemos a presentar la del 2023, ya la presentamos al comienzo del programa. Esta presentación, además de ser la actual, ya les digo que me va a costar un montón despojarme, pero bueno, el 2024 hay que hacer una nueva. Porque les digo siempre, tratamos de irme echando lugares nuevos que vamos conociendo. Hacia fines del año pasado metimos la bandera argentina. Creo que tardamos 95, 94 programas en adueñarnos, entre comillas, de este mensaje, de esta dedicatoria, en realidad, a aquel tipo que se pela el lomo, literalmente, laburando, esa Argentina que quiere y que puede. Honestamente, sentimos en aquel momento que ya habíamos recorrido suficientes lugares, suficientes historias de vida, como para poder hacer esta dedicatoria especial. Bueno, como les contaba al principio de este mini especial, el 30, el 50 y el 100 fueron programas especiales. Creo que en los tres tuvo un papel destacado el mini conductor, que es quien está grabando, quien está produciendo estos copetes. De hecho, el programa número 100 fue el especial del mini conductor. Así que vamos a ver algunas partecitas de él. Ah, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mini? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Sentate. Más o menos. ¿Por qué? Y acá me acaba de dar estudio el médico que dice que muevo mucho las manos, que estoy moviendo mucho y que me tengo que tomar una semana de descanso, pero no sé qué hacer, Mini, porque se viene justo el programa 100. Y justo ahora el médico me dijo que tengo que parar sí o sí una semana para tranquilizar un poco el tema del movimiento corporal. No sé qué hacer. ¿Vos confías en mi papá? Sí, lógico que confío en vos, siempre. Lo hago yo, ¿qué? ¿Al qué? Al programa número 100. ¿Al programa número 100? Sí. ¿Te animás a hacerlo en serio? Sí, entero. ¿Harías eso por tu padre? Sí. Bueno, todo suyo. Dale. Gracias, Mini. Bienvenidos a un nuevo programa. Programa número 100, gracias a todos a mis auspiciantes y a los auspiciantes de TDC Agro que nos acompañaron hasta acá. En este programa número 100 estuvimos en Coronel Tringles, en la Escuela de Agrotécnica, y Facu nos hizo un recorrido por toda la agrotécnica.
alguno habías venido a la escuela ya? No, esta es mi primera vez que vine. ¿Cuántos años tenés ya? Mucho más que yo, sí. 11, ¿vos? No, igual, pensé que era más grande. Sí. ¿Este es tu primer año acá? Sí, sí. ¿Te gusta la escuela? ¿Qué hacen acá? Me encanta. Bueno, lo que se destaca, el Palomar, todo. ¿Qué hace Palomar? Palomar, Paloma, bueno, que está Gastón Redín, que seguro que por acá, ahí ya está. Gastón Redín, que es siempre el que está encargado de eso. Bueno, todo animal en la granja, todo lo que te imagines. Vaca, todo, ternero. Ahora hace poquito había nacido uno. Nada, atendiendo toda la semana, o bueno, cuando siempre, todos los días estamos. O vamos con los conejos, con las palomas. Cuando vas de año, cuando vas subiendo de año, vas viendo distintos animales. Sí. Pero ahora, ¿vos con qué animal estarías? Ahora conejo y paloma. Y nada, también con los profesores, también re bien, vamos re acompañados. Siempre vamos viendo todo. ¿Y ustedes, más o menos, cuánto tiempo dedican por día a los animales? Y también dependiendo, te tocan guardias, que sos una semana que vas a la mañana y a la tarde a atender los animales junto con otros chicos. A mí todavía me falta, en julio me toca, pero suponete, ahora vamos dos veces a la semana, tenemos huerta también, sembramos distintas plantas, distintas especies, y después a fin de año se vende tranquila abierta. Bueno, mientras el mini pesca, yo les voy a contar, les vamos a volver a mostrar dos programas, más que dos programas, fueron dos momentos puntuales donde yo sentí, primero personalmente y después a nivel programa, que las cosas iban cambiando. Creo que fueron dos momentos emblemáticos. Uno fue la nota número 8 que hicimos en Máximo Paz con Ricardo Barales, que la emitimos en el programa número 3. Recién en la octava nota me di cuenta que, no sé, será por la personalidad de Ricardo, porque estaba Seba Bonora justo ahí, porque estaba su mujer. No sé si lo puedo explicar bien, pero ahí sentí, agarré una confianza, dejé de temblar, dejé de tener miedo, digo, no, va por acá. Y me agarré mucho de esa nota como para que todos los contenidos posteriores a esa nota sean de esta manera. Siempre me voy a acordar de esa nota, es cuando yo sentí que agarraba confianza, que tenía que fluir, que todo tenía que ser natural. Programa 3. Y creo que otro momento emblemático para el programa fue el programa especial número 91 que hicimos en Quilmes. Eso nos demostró, más allá de la envergadura de lo que pueda sonar Quilmes, ¿no es cierto? Estar ahí, que te atiendan, que el gerente de la planta te dedique toda la tarde para mostrarte absolutamente toda la planta, y es muy grande. Pero cuando después nos planteábamos con el equipo de edición qué queríamos hacer con este programa, salió un programa especial, muy bueno, y entendimos que también podíamos producir otro tipo de programa. Así que les compartimos lo que fue la nota con Ricardo Barale, nota número 8, emitida en el programa número 3, y el especial de Quilmes, no me acuerdo el número de nota que fue, seguramente cientilarga, casi llegando a las 200 notas, programa especial número 91. Hola, estamos en Máximo Paz con Ricardo Barale. Él es un productor de mucho tiempo. Le vamos a preguntar un poco de sus comienzos y cómo fue variando, digamos, o cómo fue incorporando otro tipo de cultivos a lo largo de su carrera, de su campaña, por decirlo de alguna manera. Ricardo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a usted y, bueno, igual que a Sebastián, que lo veo por allí. Espero que estén bien, que estén cómodos acá en Máximo Paz. Gracias, bueno, por venir. Bueno, gracias. Ricardo, hablábamos un poquito de tus comienzos con soja. Mira, nosotros arrancamos con soja, con mi padre, y estaba mi abuelo todavía en 1965, o sea, estamos hablando de 50 y pico de años atrás. Se hizo una prueba, no fue exitosa porque no había conocimiento en el tema. Te imaginás que se sembraron 4 o 5 plantas por metro, no teníamos ni idea, ni sabemos siquiera qué variedad era, ni nada. Venían unas bolsas de arpillera y decía soya, ni siquiera soja. Bueno, la prueba no dio resultado y no se siguió.
Después nos empezamos a enterar allá por ya en la década del 70, 71, por ahí, que Arequito hacía algunos lotes de soja. Y entonces fuimos, el primer productor de soja de acá fuimos nosotros. Tanto así que venía gente de la zona de Juncal, de Alcorta. A ver lo que estaban haciendo. A ver qué era la soja. Ahí sí ya sabíamos que era una variedad que se llamaba Lee. Y que era un ciclo aproximadamente al ciclo 7. Allí sí, las cosas le hicimos mejor y el resultado fue superior, fue bueno. Bueno, estamos con el señor Antonio Aguinaga, él nos dio la bienvenida. Estamos en maltería, cervecería. Cervecería y maltería. Y maltería Quilmes. Uno de los lugares de mayor impacto de Argentina. Vamos a venir a mostrarles el proceso de producción. Muchas gracias por recibirnos. Realmente son lugares que van a marcan un hito en la historia de TDC Agro. Estamos en la región, vinimos a filmar con otros ingenieros previamente y bueno, ya que estamos acá. Bueno. Vamos a ver cómo se produce. Perfecto, un placer en recibirlos, Alejandro. Bueno, realmente, muchas gracias. La producción de malta como principal ingrediente de la elaboración de cerveza. Bueno, vamos. Perfecto. Y acompáñennos. Maltería Tres Arroyos fue construida en el año 1994. La producción del comienzo, lo que fue planificado para el consumo de esa época, era de 93.000 toneladas. Y bueno, paulatinamente se decidió, debido al incremento en el consumo de cerveza, fundamentalmente, ampliar la maltería a la duplicación de la producción. Casi 200.000 toneladas. Acá en realidad fue mejorando tanto la eficiencia, no solamente del proceso, sino de las variedades que se utilizan, que hoy estamos en producciones entre 240 y 260 mil toneladas. Bueno, mientras el Mini sigue renegando, está con las dos cañas. ¿Qué pasó? ¿Pescaste algo? Está re enojado. Se compró dos mega cañas ahí. No, pero el otro día pescó. Cuando estuvimos en el dique Paso de las Piedras, llegando a Bahía Blanca, pescó unos pejerreyes. Bueno, es hora de volver a hablar del team. Es un recurso que usamos en el programa especial número 30. Como dijo Mirta Legrand, el público se renueva, así que lo vamos a volver a usar. Nada. Pasaron muchos chicos en estos 150 programas. No me quiero olvidar de ninguno, pero arranqué con Juanpi, Cristian en la edición, vino Tommy, sumamos a Gustavo en producción y en edición. Vino Marti, Nati, me olvido de alguno seguramente, Nicola Bombarda, Charlie, la nueva adquisición en Venado Tuerto y alrededores, Cecilia, Dante, el mini conductor. Seguramente me olvidé de alguien, pero bueno, no, tampoco somos tantos. Fueron pasando
Algunos chicos ya no están, otros se van incorporando, pero creo que entre todos hicimos un buen equipo de laburo. Y nada, acá están los audios emblemáticos que nos íbamos mandando entre todos. Realmente TDC Agro siempre se caracterizó por tener un lindo ambiente de laburo. El primer audio histórico, el de Juanpi. Escuchen esos nenes de fondo recién nacidos proponiéndome armar el programa. Así que, nada, agradecimiento al team que siempre me sostuvo, siempre me acompañó en las buenas, en las malas. Y nada, producir cada locura que a esta cabecita se le ocurrió. Hola, gordito. ¿Cómo andás? Bueno, ahí más o menos estuve afinando un poco la cabeza. Te lo iba a comentar el otro día, pero al final anduve con otro quilombo y se me pasó. Escúchame, gordo. Quiero, así te la canto posta. Quiero hacer un programa de campo. Y quiero que vos lo conduzcas. Listo, disponible. Ya lo estoy reservando al miércoles 30. ¿Vos tenés un día más, un día menos por las dudas que llueva ese día, que esté feo? Yo disponible todos los días. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, obvio, llevo la cámara y nada, a esa hora voy a estar. Total, me puedo ir a la mañana, así que buenísimo. Genial, entonces, quedamos así. Bueno, vale, perfecto, me encantó. Metele para adelante. Y bueno, confirmame el horario de salida y vamos nomás. Decime vos después si necesitas que vaya a preparar algo para las cámaras o eso lo haces vos. Después, bueno, más adelante avísame y organizamos un poquito más eso. Colaboro con lo que me digas. Le dije a mi hijo, mira, si no pasa nada, este año es récord la arveja. Pero vamos a estar. El Beto venía de récord. Sí. Beto sacó un año 5.250 kilos de arveja amarilla. Sí. Estaba preparado para pasar esa. Para pasar, estaba mucho mejor todavía. Hola, Ale, ¿cómo va? Sí, sí, yo no tengo problema. Si vos me asegurás que el otro día estamos acá a la mañana, no hay ningún problema. Porque después tengo el noticiero y el día después los viernes. Así que bueno, si vos me confirmás que llegamos acá a media mañana, no tengo ningún problema. Ale, querido, ¿qué haces, loquito? Bueno, muchas gracias por la predisposición. A mí me sirve un montón, a mí y al grupo, ¿no es cierto? Como para poder ir adelantando. Yo me siento tranquilo teniendo ya mucho editado. Adama presenta Apresa, un nuevo herbicida desarrollado para que cada molécula exprese el máximo de su poder de protección. Apresa combina dos ingredientes activos claves para el control de malezas difíciles, sin restricciones en la rotación. Apresa tiene amplio espectro y aporta mayor residualidad a partir de una única y simple aplicación, actuando desde la preemergencia. Diseñado especialmente para el control de yuyo colorado resistente y gramíneas anuales. Para que tus lotes de maíz y soja rindan el máximo, necesitas más que poder. Necesitas Apresa, poder concentrado. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro, su uso incorrecto puede provocar cambios a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia.
Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. En Agro de Sousa combinamos la tecnología y nuestra pasión por la sustentabilidad para crear productos y servicios que protegen el medio ambiente y optimizan la productividad de tu tierra. Comercializamos maquinaria agrícola y acompañamos al productor con marcas de primer nivel. Producimos materias primas de calidad y aprovechamos los desechos para generar energía verde, porque estamos convencidos que la sustentabilidad es la clave del éxito. Les queremos compartir nuestra nueva estrategia de un Venturino más verde y más sustentable. Para ello, en nuestras sucursales, en nuestras 4 sucursales, tenemos planteo de paneles solares tanto como cocheras como por encima de los techos de los talleres de nuestras agencias. En este momento, con esta inversión, estamos planificando autogenerar el 40% de la energía que consumimos. Y eso forma parte de un plan concreto de sustentabilidad hacia el 2030 para poder generar de la misma forma el 80% de la energía que consumimos en nuestra empresa, de manera verde y sustentable, reduciendo la emisión de dióxido de carbono y, por supuesto, contribuyendo hacia un medio ambiente más sano y sustentable para todos. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso seguimos siendo número uno en venta de tractores, repuestos y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Sestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. En TDC Agro contamos con equipamiento original Braco. Braco, una marca para exigir. Estamos en Concordia, vinimos a ver cómo se ensaya, que es un ensayo de la firma Sementes Ideal. Estamos con Armando Tito López, su titular. Estamos en un ensayo de cítricos de insectos o... Control de insectos. Control de insectos. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura en frutales. En este caso en particular estamos sobre un ensayo en mandarina, en la plantación de mandarina, para control de Diaforina citri. Diaforina citri es una plaga animal que se llama la chicharrita de los cítricos comúnmente, y es transmisora de un vector de una enfermedad que es en HLB, es una bacteria que produce, digamos, una enfermedad y una muerte en la planta, digamos, que no tiene cura. Entonces la solución a eso es erradicar la planta enferma. Por eso la importancia de estos tratamientos y de esta control de este vector es para disminuir, bajar la población y evitar que se propague la enfermedad. Bueno, y contame más allá de esta planta, que veo que tenés una serie de indicadores, que tenés números, no sé, acá, ¿desarrollá más o menos cómo sería este ensayo? Bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es, a través de distintos monitoreos, ubicamos un lote con presencia de la plaga, y a partir de ahí empezamos a hacer lo que nosotros internamente llamamos un preconteo, que es un conteo inicial del nivel de población de plaga,
y en dónde está, digamos. Entonces, para hacer ese seguimiento poblacional, ves que marcamos los brotes, hacemos un conteo previo a la aplicación, venimos y aplicamos el protocolo, digamos, con distintos tratamientos, distintas dosis, distintos productos, y después sobre estos mismos brotes hacemos la evolución, días posteriores de la aplicación, a ver cuál es la disminución o cuál es la eficacia de ese producto. Entonces, de esa manera, llegamos al final del ensayo con un informe con análisis estadístico riguroso que nos permite determinar eficacia de control de cada producto en esta situación. Generalmente el stand de plantas que a ensayar, ¿cierto? Porque veo bastantes, estamos con amiguitos acá que llegaron. Sí. Visitantes. Veo bastantes plantas con estos números distintos. Bueno, acá veo que un 3, un 2, un 8. Sí. En función de lo que vos comentaste, ¿la selección lo haces en un lugar puntual? Porque esto veo que es una chacra, un lote grande. ¿O haces, digamos, un par de plantas acá, después te vas a otra punta? No, normalmente, digamos, esto es un lote de productor donde nosotros pedimos el permiso para poder hacer el monitoreo y el posterior ensayo. Normalmente lo que trabajamos son parcelas ajustada a la realidad de los lotes, pero normalmente son tres plantas que nosotros contemplamos de cada parcela. Eso es una repetición y así son cuatro repeticiones por cada tratamiento de protocolo, digamos. O sea, un tratamiento me implica un producto con una dosis correspondiente, exacto. X. Sí. Ese tratamiento va a tener cuatro repeticiones en mi ensayo para poder darle la validez estadística necesaria. Cada repetición comprende cinco plantas. Las dos de los extremos son, nosotros les llamamos buffer, que son las plantas donde no se toma, digamos, para un análisis estadístico, pero se toma para cubrirme de que en la planta de al lado después no me contamine el tratamiento que sigue. Y las tres plantas del centro son donde voy a estar realmente recolectando la información que necesito y aplico en el análisis estadístico. ¿Todo eso por tratamiento? Eso es por tratamiento. ¿Tratamiento afectás 20 plantas? Son 12, o sea, son 5 plantas por 4 repeticiones, 20 plantas por tratamiento. Eso es en líneas generales. ¿Varía la dosis? Varía la dosis, o cambiamos de producto, son otras 20 plantas. Otras tantas. Eso es en líneas generales lo que más o menos encontramos, que es un equilibrio para no ocuparle demasiada superficie a un productor. Muchas veces, digamos, en estas situaciones, cuando es control de plagas, por ejemplo, él no puede aplicar otro insecticida en el área que nosotros establecemos el ensayo. Claro. Entonces, no quiero muchas veces complicarle su manejo de un lote, porque a veces me queda, no sé, un cuarto de lote o determinada superficie donde él no va a poder ingresar, y eso le dificulta el manejo del resto del lote muchas veces. Entonces tratamos de compactarlo a un lugar donde sabemos que entorpecemos, pero no mucho. Claro, sí, tal cual. Incluso supongo que ensayarás acá y ensayarás en otro lugar también. Sí. Tenemos, digamos, a lo largo de estos años, tenemos por suerte una mini red de productores con la que trabajamos habitualmente, que nos brindan, digamos, su espacio y nos dejan hacer este tipo de trabajos, este tipo de notas. Obviamente que todo con previo aviso, pero siempre estamos trabajando en conjunto porque de alguna manera sí, es una futura solución. Creo que a eso va. Es la tecnología que él va a incorporar mañana. Es lo que tratamos. La música es mejor. Muchas veces, digamos, pasa en estas interacciones, como tanto en estas explotaciones como en lo que es extensivo, lo más jugoso que uno le puede dejar es la información que se recolecta muchas veces. En la mayoría de los casos no puedo transmitirle cuál es el producto que mejor anduvo, porque son productos experimentales, codificados, digamos, ya de las compañías han hecho ese recorte, porque tiempo atrás hubo mucho escape de información en cuanto a estas cosas, entonces tenemos contrato de confidencialidad con las empresas. Entonces eso no se puede romper, pero en la medida que uno va trabajando ya con productos comerciales o precomerciales, que es donde ya la empresa ya tiene decidido que va a atacar un determinado segmento de mercado, uno puede dar, digamos, una opinión más concreta y decir, bueno, mira, este producto funcionó mejor, controla la plaga, no afecta a benéficos. Digamos, hay determinados puntos donde es súper interesante tener esa interacción. Sí, aparte, incluso, yo lo que vengo viendo por ahí, no sé si en intensivos, pero en extensivos a veces se usa o se estila
variar un poquitito la dosis de Marbete, o que es la dosis comercial, que es la dosis que viene, digamos, en la presentación del producto, para buscar, como decís vos, esa eficacia. La ajusto un poquito para arriba, un poquito para abajo, y muchas veces está ahí sí. la solución que equilibra, digamos, uso de producto, control adecuado. Yo creo que, digamos, sí, hay muchas cosas que en el uso de fitosanitarios en general, hay mucho trabajo y mucha inversión de las compañías para que un producto llegue a ser comercial. En el camino quedó mucho, digamos, y muchos productos que se descartaron porque no llegaban a unos niveles de eficacia adecuados o porque llegar a ese nivel de eficacia era muy costoso. Entonces, muchas veces uno pierde el foco para decir, yo voy, busco un bidón de un producto X en una agronomía, pero desconocemos que hay mucha inversión que quedó en el camino detrás para desarrollar un producto al cual vamos a comprar en ese momento. Esto me parece que de eso tratamos, por lo menos nosotros, de decir, bueno, hay productos que quedan en el camino. Hay una inversión muy grande detrás para que eso se logre. Entonces, conocer hacia dónde estamos yendo con este tipo de ensayos, de productos, para que el productor después tenga la tecnología disponible, pasan 10 años. Entonces, en el medio hay mucho trabajo y mucho esfuerzo puesto, y me parece que eso es lo que uno intenta mostrar, digamos, al momento de hacer este tipo de trabajos. Y en cuanto a los ensayos, rigurosos para que después la dosis que ellos te indican sea la dosis correcta, y lo que sale en Marbete está probado con por lo menos 3, 4 años de ensayos y controles rigurosos, análisis estadísticos rigurosos, informes y observaciones en el cultivo destino. Bien, sí, como decimos nosotros a veces, y esto es la parte que venimos a mostrar, detrás del lanzamiento de un producto, lo digo siempre, hay mucho ensayo y ensayo y ensayo. Bueno, acá estamos en uno de ellos, en este caso de mandarina. Está un poquito verde la amiga todavía, pero bueno, se la ve con un color sí. Vigoroso. Se ve también una planta muy... muy limpia, muy linda. Sí, normalmente en otra época del año, digamos, podemos encontrar con más brotación. Estos son brotes nuevos, este verde claro que podemos ver acá, son brotes recientes, bien nuevitos, las hojas muy tiernas. Pero debido a la seca que hubo en este año, esta brotación se produjo tarde y la plaga que nosotros estamos evaluando en este caso normalmente aparece 15, 20 días antes, hasta un mes antes. Fines de febrero hasta mitad de marzo normalmente son las fechas que habitualmente se dan los picos poblacionales de esta plaga. En este año nos corrimos más de la fecha porque no había brotación. Al no haber lluvias, no digamos, brotó, en esta no quinta plaga, particularmente sí. no tiene riego, entonces depende exclusivamente del agua de lluvia. Y estás buscando la plaga en abril. Y estamos buscando la plaga cuando en abril. Estamos haciendo esta nota. Claro. Entonces, eso nos corre de fechas, digamos, como siempre digo, es biología y es dinámico. Entonces, año tras año hay que readaptarse a la nueva situación que nos presenta el clima, el ambiente, el manejo, la planta, la plaga, digamos, eso es algo de lo que es más interesante quizás esta profesión, porque es dinámico todos los años. Sí, sí, no es siempre, digamos, un estándar. ¿Sí, vamos a caminar un ratito? Vamos. Vamos. Y vamos viendo, digamos, un poco cómo... un poquito todo. Cómo se procede. Bueno, vas a ir encontrando distintas plantas marcadas. Por sectores no hay ninguna marcación porque son esas plantas que nosotros utilizamos de buffer o son plantaciones donde no había presión de plaga. Entonces, a pesar de que haya brotación, por ahí no tiene plaga. Entonces, se saltean esas plantas y se va hacia donde está. Digamos, hay plagas donde aparecen por focos, lo que llamamos concentradas en un sector del lote. Entonces, sobre ese sector uno tiene que armar este esquema de ensayo y a su vez, digamos, atender otras variables. En el momento de hacer un ensayo uno tiene que determinar dónde lo va a hacer con la menor variabilidad posible de lo que es ambiental, o sea de suelo, estructura de la planta, o sea, que tratar de elegir plantas uniformes. Si elijo en una misma parcela no podría tener una planta que esté en una loma y en un bajo, digamos, ya ambientalmente tiene situaciones distintas. Claro. Te iba a decir, ¿la plaga busca alguna situación en particular de la planta, ya sea una planta más joven, una planta más cargada, menos cargada, o va
o más cualquier planta? En este caso en particular, brotes tiernos es lo que prefiere. Los brotes ya sazonados, como se llama, que ya tienen un grado de maduración o que la hoja ya también adquiere otra consistencia, se vuelve una hoja más dura, con más serosidad, ya ahí no es atractivo para la plaga. Entonces, por eso determinamos que en los momentos donde hay brotación, brotes tiernos, brotes nuevos, es donde la plaga va a aparecer porque es el lugar que más quiere para comer, digamos. Bien, bien. Bueno, digamos, son varias líneas las que tenemos trabajada en este caso. Digamos, hay 4 o 5 líneas muchas veces que son las que utilizamos para establecer el ensayo. A veces podemos jugar con más plantas porque la presión da y el foco de la plaga es más uniforme. Y hay plagas que aparecen en sectores más chicos. Entonces compactamos un grupo de plantas por acá, otro grupito de plantas más adelante o en otro lugar donde siempre, como dije hoy, tratando de ocuparle la menor superficie posible al productor. Pero bueno, en realidad muchas veces estamos trabajando estamos en mandarina. ¿En naranja es similar? En naranja es similar, digamos. ¿Esta plaga también ataca al también naranjo, atacan, sería? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ensayás más o menos parecida a la estrategia de ensayo? El modelo de cómo planteamos un ensayo es similar, digamos, es igual porque tiene que ser comparable después también los datos que uno obtiene. Entonces, la estructura del ensayo es la misma para cualquier cultivo de cítricos, en este caso, que hagamos. A veces que se requieren, no sé, tenemos pedido a algunas empresas que quieren más cantidad de plantas por repetición. Entonces, bueno, en la medida que podemos, sí, lo hacemos y en la medida que la plaga nos permite, porque no es, digamos, solamente una cuestión de que 2 más 2 es 4 en biología, ¿no? Entonces, por ahí decimos, no sé, cada parcela quiero que tenga 10 plantas. Pero cuando vamos a los lotes, monitoreamos, encontramos que hay plaga, la presión no me alcanza para hacer 10 plantas. Entonces, tenemos que ajustar a lo que hacemos. Esto es un ida y vuelta con los responsables de las compañías que nos otorgan estos ensayos, porque obviamente, si modificamos algo del protocolo, lo tenemos que informar. No es algo que nosotros hacemos libremente y sin importar más nada, digamos. Esto es algo consensuado. Si hay una modificación, si logramos, no sé, tenemos que achicar, agrandar, moverlo, hacerlo de otra forma distinta a la que nos piden por escrito. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Adama presenta Apresa, un nuevo herbicida desarrollado para que cada molécula exprese el máximo de su poder de protección. Apresa combina 2 ingredientes activos claves para el control de malezas difíciles, sin restricciones en la rotación. Apresa tiene amplio espectro y aporta mayor residualidad a partir de una única y simple aplicación, actuando desde la preemergencia. Diseñado especialmente para el control de yuyo colorado resistente y gramíneas anuales. Para que tus lotes de maíz y soja rindan el máximo, necesitas más que poder. Necesitas Apresa. Poder concentrado. Adama. Escuchamos. Aprendemos. Solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar cambios a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Cuando el futuro llega al campo, crecen los resultados. Con Massey Ferguson, el productor se coloca un paso adelante en innovación y tecnología. Tractores con las transmisiones más modernas del mercado. Cosechadoras que producen mayores resultados y rentabilidad. Pulverizadoras robustas y versátiles en cualquier terreno. Forrajeras para los profesionales de la pastura. Con Massey Ferguson, la agricultura avanza. El futuro late hoy. Te esperamos en nuestro concesionario oficial en Monte Maíz. Somos Agrocomercial García. Seguimos latiendo fuertes junto al campo argentino. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socioecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento,
incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Para potenciar el rendimiento de tus agroquímicos, usa Ligier pH Bio. Corrige la dureza, acidifica y humecta. Con Ligier pH Bio, mejorás el agua, mejorás tu aplicación. Ligier. Congreso Apresid. Del 9 al 11 de agosto, el agro argentino vuelve a reunirse. Ahora vamos a dar, ahora para de recorrida final, vamos a caminar un ratito. Vamos para allá. Bueno, no solamente es el tema de plagas animales, sino también, bueno, otra problemática importante son enfermedades, son malezas. Hasta ahora viste que nos veníamos centrando en lo que son, digamos, insectos y... Pero bueno, malezas veo muchas. Sí. Sobre todo veo mucha maleza rodeando la planta. Y son, sí, malezas que algunas las conozco. Sí, bueno, son malezas, a ver, comunes en la parte extensiva. Muchas veces comparten el banco de malezas de alguna forma, ¿no? O sea, también acá tenemos plaga de, como maleza, digo, rama negra, yuyo colorado, sí, gramíneas. Son las targets de la pampa húmeda. De lo que es agro, la parte agrícola también comparte ese rango de malezas con la parte citrícola, y es un problema no menor, digamos, porque ataca mucho, tiene que ser usado muchos herbicidas en aplicaciones que son localizadas alrededor de la planta. Claro, porque yo estoy viendo que acá, por ejemplo, ¿estamos parados? Sí, no se controla. ¿No se controla? No. ¿Se pasa, digamos, una cortadora, se va...? Se mantiene, se corta, pero se usa como camino. Entonces, esto es preferible que tenga pasto. Entonces, acá no se hace ningún control, pero sí, digamos, al momento de la aplicación, el tractor viene con una campana, se llama, que es lo que va aplicando localmente contra el tronco del árbol. Entonces, va aplicando ahí, te hacen la aplicación de un lado y del otro de la planta. O sea, lleva una campana para este lado, vuelve, aplica del otro lado. Ahí cubrió todo el ancho de ese lomo donde está la línea de plantación. Y bueno, pero son, digamos, usan mucha cantidad a veces de productos que ya están comprobados que tienen baja eficacia de control de algunas malezas. Entonces, un poco el trabajo nuestro, algo hicimos el año pasado con alguna jornada chica donde se propusieron distintas estrategias de manejo para el control de rama negra, específicamente en ese caso, y bueno, con buenos resultados. Y lo que se trata, digamos, las personas que asistieron ahí por supuesto les interesó porque son manejos de herbicidas que no provocan un daño sobre la planta, pero que a su vez hacen un buen control sobre la especie target. Y bueno, eso nos, digamos, abre camino también para seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, sí, maleza, ahí, digamos, es la principal competencia por nutrientes y por agua que puede encontrar. Sí. Cualquier tipo de cultivo, ¿no es cierto? Sí, esto no escapa, digamos, a esa lógica. Que tenemos en cultivos por ahí más extensivos, es lo mismo. Es lo mismo, entonces, bueno, la idea es que se aporte y trabajemos en conjunto para aportar, digamos, por ahí lo que tenemos mucho más familiarizado en el uso en la parte de agrícola, también trasladarlo a la parte de cítricos en la medida que no provoque daños. No olvidemos que, digamos, de acá esta fruta va a la mesa de cualquier consumidor, entonces el tema de residuos tiene que estar comprobado también. Sí, que no quede, digamos, que no... Sí, tal cual. Sí, va a la mesa cualquier consumidor y va al mundo. Y va al mundo, porque esto se exporta mucho. Entonces, bueno, esa situación tiene que estar atendida, pero, digamos, herramientas hay. Entonces, el hecho de a veces hacer este tipo de jornadas, el año pasado lo hicimos con una sola empresa puntualmente, pero bueno, a futuro por ahí podemos establecer algo donde haya algo multiempresas, donde hagamos una jornada para control de malezas y esto se divulgue más. Esa es la realidad, eso es lo que nosotros pretendemos con lo que ya está comercial, con lo que son ensayos de investigación, desarrollo,
es como te comentaba antes, ahí es otra historia porque es un pedido específico de las compañías, hay un protocolo y hay un acuerdo de confidencialidad donde la información es de la compañía, digamos. Ahí nosotros no podemos abrir esa información. Bien. Bueno, clarito. Bueno. Todas las problemáticas que hay acá. Estábamos en, bueno, decíamos Concordia, vamos a recorrer por ahí otros sitios productivos importantes como Federación Chajarí. El paisaje es hermoso, la verdad, porque estamos... ¿Qué tenemos por ahí que se ve? No sé si de acá, pero vení, vamos para que nos tome ella mientras vamos caminando hacia el final. Estamos también, hay una de las principales actividades económicas que hay acá, que es todos los árboles que ven ustedes en el horizonte grande, estamos en... hay mucha forestación, lo cual hace que... Que son eucaliptos, me decías. Sí. Lo cual hace que uno esté en un contexto que no es habitual. Hay barrera forestal, hay cítrico, hay eucaliptos en el fondo. La verdad que es todo verde. Mucho oxígeno en el ambiente. Mucho oxígeno. No, ha sido, digamos, la otra parte productiva importante que tiene Concordia es forestación, quizás más importante que Federación o que Chajarí, la parte forestal. O sea, es... De acá, digamos, hacia el sur de Concordia, básicamente, es donde la altura sobre el nivel del mar es menor que hacia el lado de Federación o Chajarí. Tuvo un impacto muy grande, un periodo de heladas grande hace algunos años atrás. Y a partir de ahí, digamos, algunos productores han migrado, que originalmente por ahí tenían cítricos, han migrado hacia lo forestal. Entonces, las plantaciones forestales que vemos allá son plantaciones... comerciales de eucalipto, donde a futuro eso se corta y se utiliza para madera, ya sea para postes, varillas, tablas o para el chipeado, como se llama, que es la materia prima de las papeleras. Sí, sí, sí. Ahí tenemos, por ejemplo, dos edades de plantación forestales, hay una plantación mucho más nueva y una plantación que ya está... creo, más cercano al momento de cosecha, como se llama. ¿Qué hablamos? Son por ahí periodos mucho más largos, 12, 15 años. Sí, de acuerdo al híbrido, digamos, que se trabaje eucalipto, es un poco la duración, o sea, el periodo a cosecha. Pueden ser entre 15 años, 20, de acuerdo al destino que eso tenga también, porque el diámetro del tronco... El diámetro te va a dar, digamos, el... Nos va a determinar el tiempo que yo necesito tener esa plantación. Entonces, si el destino es poste, necesito un diámetro específico, o si es, no sé, chipeado, puede ser otra cosa. Y hoy nos comentabas también que lo importante a veces es la densidad de siembra, de plantarlos juntitos para que proliferen juntos en busca de la competencia. Sí, la competencia por luz es lo que hace, digamos, que vaya... Que el tronco crezca más rápido hacia arriba. Que me decías vos, que a veces lo importante no es tanto el diámetro, sino el largo. Es el largo y la uniformidad en el diámetro también, digamos. No arranque así, termine así, sino que sea lo más uniforme posible desde la base hasta... Por eso, por una característica propia de las especies de árboles en general, siempre la base del tronco es más ancha, digamos, de mayor diámetro que la parte superior, ¿no? O sea, tiene una forma cónica. Con genética... Con genética, también. La genética está presente en todos lados. También hay una cuestión. Con genética, mejoramiento genético, bueno, han logrado el eucalipto básicamente que mida lo mismo desde la base hasta arriba. Se busca, digamos, uniformidad en esas cosas que se consiguen con manejo también, como la densidad de plantación. Es distinta, digamos, en una plantación citrícola, estamos hablando que tenemos entre plantas muchas veces 3 metros por 6 entre hileras de planta, ¿no? O sea, antiguamente las plantaciones... más vieja que vamos a encontrar, plantaciones de 30, 40 años, esos montes muchas veces están plantados en 7x7. Entonces, es 7 metros entre plantas, 7 entre hileras. Es un montón de desperdicio porque se hacían árboles muy frondosos, con una copa muy grande. Hoy se busca que no tengan mucha altura, sea de fácil acceso... Para la recolección, para la cosecha. Y entonces se ha ajustado un poco esa densidad. Y en el caso de plantaciones forestales, muchas veces está en 3x3, o menos, ¿no? Sí, o menos, se los ve bastante... Bastante cerca, entonces, bueno, y la otra especie que hay también acá, muchas veces es casuarina, que es una cortina forestal que rodea los cuadros de las plantaciones de cítricos. Básicamente es para disminuir el impacto de viento que tenga sobre la plantación. Un daño que se produce muchas veces es que el roce entre rama, el ramaneo, como se llama, la rama roza los frutos y le hace una pérdida de valor comercial. Claro. Entonces, eso se trata de evitar porque cuando hay época de viento, son vientos fuertes y digamos, es importante tener cortinas
los cuadros no son muy grandes, por más que un mismo propietario tenga muchas hectáreas. Son cuadros. Los cuadros de producción tienen que ser más o menos ajustados. Sí, eso lo vimos hoy, lo estamos viendo con el dron, cuando lo levantamos, que son cuadritos. Sí. Como decís vos, hay productores que puedan tener X cantidad de hectáreas, pero se busca tener cuadros de 20, 25, 30, 40 hectáreas. Sí, con o menos. En el caso de cítricos son menos hectáreas, cuadros que capaz que andan en 4 o 5 hectáreas, porque después pierde eficacia la cortina. Y tratan de ser cuadrados porque normalmente tienen todo el perímetro. Entonces, si yo me voy a una superficie más grande, tendría que tener una cortina mucho más alta para que me disminuzca el impacto del viento en el centro de ese cuadro. Entonces, lo que se busca es resguardar la plantación de cítricos, en este caso, y bueno, a través de la cortina lograr el efecto que el viento no me produzca ese daño muchas veces, o bueno, otro efecto que no puedes aplicar en tiempo y en forma. Digamos, acá adentro muchas veces las condiciones de aplicaciones, más allá de temperatura y humedad relativa, es el viento. Si yo no tengo estas cortinas, acá tengo que depender de que el viento esté calmo para poder aplicar. Y eso me complicaría mucho más las aplicaciones, que son mucho más frecuentes que en un cultivo agrícola. Bien, sí, sí. Y momentos que tenés que aplicar o aplicar. Se usan muchas más aplicaciones, depende de qué, pero por ahí para el control de plagas animales hay 8, 10, 7 aplicaciones al año. Ciclo. En el ciclo productivo, digamos, de un año, ¿no? Entonces, sí. Comparado a un cultivo extensivo, es mucho más intenso el manejo, mucho más intenso en el uso de fitosanitarios para el control de enfermedades, sobre todo las enfermedades fúngicas, bueno, plagas animales que van apareciendo en distintos momentos y requieren aplicaciones periódicas. Bien, bueno, vinimos a hablar de un ensayo cítrico, terminamos hablando de todo un poco, la verdad, pero está bueno tener esta data, esta información. Mirá, de hecho yo tiré 30 hectáreas los cuadros y me dijiste, no, nada que ver, son de 3, 4, o sea que pensé que... Pero bueno, sí. Yo no tengo mucha dimensión a veces de las cosas. Bueno, querido... Es un área, digamos, prudente por la cortina. No, aparte dijiste por qué y es lógico, ¿no es cierto? 30 hectáreas es como decís vos, tendrías que tener una cortina de árboles de 500 metros para que te haga efecto. Gracias y vamos a seguir recorriendo el litoral. Vamos. Concesionario oficial, Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Cada uno maneja un área, cada uno es eficiente en el área que le toca y hay mucha confianza. No es fácil, tenemos nuestras discusiones, como toda empresa, tenemos nuestras discusiones, y más que una empresa familiar, pero hace 11 años que estamos acá y vamos por un largo camino. Lo que hacemos es pasar el producto de las automotrices y agregarle valor agregado a nuestros productos, que hoy también tienen línea, tienen pintura por Cataprecis. Claro, o sea que quiere decir que Braco produce para esas automotrices, pero también lo que produce para otros mercados, también va con Cataprecis. Hoy estamos en el meeting de UPL. Nos tocó exponer en la parte de ejemplos de productores que hayan utilizado Humiplex en las campañas anteriores. Tuvimos experiencias en la campaña 2021, 2021-22 y 2022-23.